Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Vidvaro. Bendito tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del mundo, que todo es por tu palabra. Shalom, shalom. Estamos en la parashá Vayakhel y reunirá, llegando al final del libro de Shmot, de este año 5784, que cada momento se nota más que es un año bisagra. Y yo los extraño hace tiempo, Javerín. A veces uno tiene que enterarse de cuál es su rol cada vez y los roles van cambiando. Y a veces tiene señales y ayer hace varias semanas que me manda a callarme la boca por la tos, por el pecho, y me manda quedarme quieto grandes ratos por los problemas de la espalda y de la ciática. Y entonces, cuando pasan esas cosas, tú te preguntas, si no es eso lo que yo soy, si lo que se está anulando de a ratos no es lo que yo soy, y no es lo que yo soy porque yo sigo siendo cuando eso no está, entonces, ¿qué soy? Entonces, llevo un buen par de días intentando preparar a mi capacidad de hablar para no toser mucho y compartir con ustedes algunas reflexiones desde esa pregunta fundamental y desde dentro de nuestra para allá. Hace muchos años que dejé de ser hombre de café, de bar. Lo fui por muchos años en mi Uruguay natal, en Argentina. Asiduo de un café de intelectuales o de otro. Y así. Pero acá en Israel en general nunca he sido asiduo a cafés. Y sin embargo, a veces, cada año, cada dos, me toca encontrarme con alguien en un café, como ocurrió días atrás, con un viejo amigo de juventud que de pronto apareció haciendo contacto y comentándome que iba a estar por acá cerca e invitándome a un café que queda en el centro comercial de la Shmurá, que era por donde él tenía que estar y iba a tener un rato libre. Así que allí fui hasta ese café, que ustedes quienes ven mis videos lo conocen, porque unos meses atrás hice un video sentado en una mesa de ese café. Y nos juntamos y sentimos una gran alegría, aunque pasaron más de 20 años de la última vez que nos vimos, y definitivamente ninguno de los dos es quien era entonces. Y ni nos reúnen las mismas cosas en general, ni nos distinguen las mismas cosas. Y sin embargo, al cabo de un rato estábamos los dos conversando acerca de esa identidad que nos reúne y tratando de identificarla, porque aunque nuestras vidas fueron por caminos tan distintos, aunque ni siquiera a esta altura nos es cómodo a ambos, como primera opción, el mismo idioma para comunicarnos. Y aún así, los dos sabemos que hay algo allá en el very, very fondo que nos identifica de verdad y nos reúne. Y conversábamos acerca de eso cuando apareció una señora, seguramente unos años menor que nosotros, que lo conocía a él y se acercó muy alegre, parece que ella tampoco lo veía hacía mucho tiempo,
Y se acercó y lo abrazó y se sentó. Y en ese momento la escena cambió por completo. Él nos presentó, no recuerdo cuál era el nombre de pila de ella. Advertí enseguida que el bolso que ella llevaba consigo al hombro era todo ilustración de arcoíris. El arcoíris ha cambiado de significado por completo para la especie humana. Y entonces él le contó que estábamos hablando de esa identidad última y ella tomó el tema para el lado que lo tomó. Y para ponerme a mí al tanto, sin que yo lo pidiera, claro está, me contó que ella desde muy joven se identifica como bi, como bisexual, que eso le ha complicado un poco la vida para tener una pareja estable, porque a veces se enamora de hombres y a veces se enamora de mujeres. Y que acertó a tener dos hijos con dos padres distintos, de dos padres distintos, que fueron parejas que le duraron poco. Y mayormente crió sola a sus dos hijos. Y entonces, de repente se puso seria, muy seria. Y me miró a los ojos y me dijo, yo di a luz y tengo dos hijos. Y yo ya me vi venir que algo, algún twist iba a cambiar la saga. Entonces dijo con tono muy grave que su hijo mayor, a los 21 años, hace dos o tres, se había quitado la vida. Y que su hijo menor, que ahora tiene 19 años, después de varios años de saberse homosexual, ¿cuántos años puede tener de experiencia, no solo de sexualidad, de homosexualidad, un muchacho de 19, que debería haber estado en el colegio hasta hace 15 minutos? Pero que ahora no sabe exactamente si es esto o aquello, porque está muy contento en pareja con una mujer que su madre, esta señora, no le tiene especial cariño. No sé si me siguen, la trama es un poco enrevesada. Esta mujer siguió contando, no hacía falta que nadie le preguntara, ella tenía una gran necesidad de hablar. Y empezó a contarme, como actos heroicos, el modo en que crió a sus hijos para la libertad. Y entonces, desde niños, les inculcó la libertad, pero no cualquier libertad, una libertad muy específica, la libertad sexual. Desde niños ellos supieron que podían ser sexualmente lo que quisieran. Pero eso no viene solo, eso viene acompañado de que tienes que estar desnudo de toda ideología cuyos cultores no te vayan a admitir en esa liberalidad sexual. Tienes que perderte de casi cualquier otra identidad para asumir esa. Y eso es un tanto lo que pasa en nuestro mundo. La ideología de género, la ideología del arco iris y toda esa basura es tan incompatible con cualquier otra ideología que tenga ejercicio en el mundo, que el único modo era constituirse en ideología por sí mismos. Y por eso pasan cosas tan ridículas como que Queers for Palestine, digo, ya no saben con qué identificarse, pero si vienen todos esos transalgo a Palestina, a entenderse con los que se llaman palestinos, no van a durar vivos ni 10 minutos. Y sin embargo salen con pancartas contra nosotros y a favor de ellos.
Y lo mismo los liberales, los que se llaman liberales, que son antiliberales en realidad, si fueran a vivir en un país comunista, tampoco durarían libres mucho tiempo. Y entonces esta mujer me cuenta cómo les inculcó la libertad, que está bien si te gustan los hombres, está bien si te gustan las mujeres, está bien si te gustan ambos, está bien todo, y lo inculcó con su propio ejemplo, por supuesto. Y entonces pasó a contarme, el pobre muchacho que se suicidó, los problemas que tuvo en la escuela, porque no lo entendían, y para algunos era medio maricón, pero a veces le gustaban las niñas, y se metía en un baño, se metía en el otro baño, y se tenía el pelo de colores, y ella lo cuenta como que era una pobre víctima, y él era una flor, pero si era como una flor, era como una flor desprendida de toda raíz, volando con el viento, hasta que, lo voy a hacer corto, pero hasta que dejó de percibir, según cuenta su propia madre, pero no entiende su propia conexión con el tema, fue como que el niño dejó de percibir, el adolescente, la diferencia o el valor distinto entre estar vivo y no estarlo. Y entonces pasó a ser tratado por psiquiatras, que lo internaron a la fuerza 2 o 3 veces por miedo a que se suicidara, y lo medicaron, le fueron apagando partes de sí. El día que se mató tenía el pelo pintado de rosado, y entonces la madre saca un álbum de fotos y me muestra fotos del pobre muchacho a los 20, 21 años. Está todo tatuado con estupideces. Tiene aros y piercings y porquerías. Y en cada foto tiene el pelo pintado de otro color. Y de algún modo, esa es su identidad. ¿Cuánto puede rendir esa identidad? Hasta que un muchacho vacío de identidad se mata. Y yo estaba completamente consternado, pero nadie me estaba pidiendo consejo, nadie estaba esperando consejo de mí. Tampoco tenía un consejo para dar a esa altura. Solo mostré mi compasión, y no mucho más que eso. Y entonces esta señora habló con mucho orgullo del otro hijo, del que le queda vivo. Y me contó lo orgullosa que está de que él sí esté bien claro consigo mismo, de que puede ser lo que él quiere. Y entonces ella le explicó a su hijo que si antes le gustaban los hombres y ahora le gustan las mujeres, no tiene que sentirse presionado por eso. Él ahora es bisexual, lo cual, por supuesto, eventualmente es candidato, si se lo cree, a arruinarle su vida para siempre, como se lo arruinó la mamá. Problemas de identidad, cuando me quedé conversando con mi amigo cuando ella se fue. Cuando te vacías de identidad, cuando cuelgas tu identidad de decoración de cotillón, de billutería barata, entonces hay un punto en el que estás completamente vacío y no tienes con quién hablar, salvo alguien que esté tan estupidizado como tú. Y entonces no te queda nada, y la vida y la muerte te saben lo mismo, para el lado de la muerte. Horror. Identidad. Esos tipos no tienen, pobre gente, no tienen un colectivo de verdad que les dé un libro, una sustancia, un tono, un rol
si formaran parte del colectivo de jardineros, o de cocineros, o de algo. Eso les daría una identidad corporativa a un lugar en el mundo, pero no. No podés construir una identidad desde voy a fiestas de naturaleza a darme con LSD y despertarme no sé al lado de quién y bailar. Eso no engendra una identidad consistente de nada. ¿Qué más vas a hablar a partir de eso? ¿Qué más vas a hacer, a producir, a defender, a educar, a inculcar? Vayámonos a otro lado. Estamos en la tierra de Israel, en la maravillosa tierra de Israel, que es apodada, entre tantos otros modos, Eretz Hatzvi, la tierra del ciervo con C. Y esto lo he mencionado algunas veces porque parece tan traído de los pelos y sin embargo es tan interesante, porque la piel del ciervo se estira multiplicando su tamaño original si tú la estiras, a diferencia de otras pieles y cueros que mantienen siempre su tamaño. Y la tierra de Israel pareciera que fuera así. Es, en relación con la mayor parte de los países del mundo, la tierra de lo que hoy llamamos Israel, la tierra que ocupa el Estado de Israel, no la Israel bíblica, que incluye buena parte de lo que hoy es Líbano, todo lo que hoy es Jordania, buena parte de lo que hoy es Siria, y así. Olvidaos de eso, no hace falta, nada hace falta. El Israel que tenemos es muy pequeño, y sin embargo, hay tanto, pero tanta heterogeneidad que cabe en él, si queremos aprender de eso. Y toda la heterogeneidad tiene identidad. Mira, yo estoy ahora frente al mar. Queda para allá. Tú ya conoces este mar. Bajo. Yo estoy en medio de la ladera de una montaña, el Monte Carmel, y de mí hacia abajo hay todo tierras agrícolas y luego estanques enormes, lagos y entonces mar. Pero si yo manejo algunas decenas de kilómetros hacia el sureste, me voy a encontrar en el Valle de Israel con un paisaje completamente distinto de este y otros verdes y todo tan distinto. Y si sigo de ahí, entonces voy a estar en Migdal HaEmek, que voy a estar en una altura enorme. Y sigo. Y entonces, si sigo un poco hacia el sur, voy a entroncar con el Shomrón, con Samaria, que cruza la tierra de Israel, básicamente. Y voy a encontrar con una naturaleza exuberante, tantos tonos de verde como no fui capaz de imaginar nunca, en Lomas Leves, paisaje fascinante y maravilloso, pero un poco más allá, apenas a no mucho más de 130, 140 kilómetros de donde estoy, voy a estar en Jerusalén y sus montañas y su clima propio por completo, y enseguida el desierto de Judea, Midbar y Judá, un desierto rojizo, de piedra grabada con escritura divina, y después el desierto del Negev, y en medio el Yam HaMelach, el mar de sal, ya conocido en español como mar muerto. Uf, y si en vez de salir hacia allí, salgo de acá, hacia el noreste, no tengo que recorrer ni 200 kilómetros hasta que llego a un paisaje completamente distinto. De paso, de mí hacia el sur, tampoco tengo que recorrer ni siquiera 200 kilómetros para llegar a Gaza, a la famosa franja de Gaza, que también está sobre la costa. Si estuviéramos en un mundo normal, yo podría caminar esos ciento y largos kilómetros
por la playa y estar en la playa de Aza. Si yo esos ciento y largos, 200 kilómetros, los hago hacia el noreste, voy a recorrer toda mi querida Galilea en el camino, con sus bosques insondables y sus montañas altas, como la que viví en Amilim, o en la frontera con el Líbano 7-8 años antes, hace 7-8 años, no, hace 8-9 años, épocas en que vivía 600 a 800 y pico de metros por encima del nivel del mar. Pero sigo y sigo, y voy asintótico a la frontera con Líbano y entonces con Siria, y voy a llegar al majestuosísimo Monte Germón. El Monte Germón también queda acá, pero es tan distinto de todo lo demás. El Monte Germón llega en su cumbre más alta, supera los 2.800 metros de altura, y eso está del lado sirio del Germón, porque el Monte Germón hoy día es compartido de alguna manera, ladera, 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 por Siria, Líbano e Israel. Y la cumbre más alta que queda del lado sirio hoy día tiene 2.800 y pico de metros de altura. Perdón. Y la cumbre más alta que tenemos del lado israelí tiene poco menos de 2.300 metros de altura, que igual es una barbaridad. Imaginad, ahora es invierno. Presumiblemente deberíamos estar sobre fines del invierno, aunque todo se haya trastocado tanto. Pensad que en buena parte del país la mayor parte del invierno pasó para lo que nosotros es mucho frío. 9, 10, 12, 14 grados, hace frío. Hay, si tú te vas al desierto, rodeando Jerusalén, entonces por las noches hace bastante más frío que eso. Pero sigue siendo un frío harto moderado si nos vamos a comparar con los mundos nevados de otras partes del planeta. Y hasta de eso tenemos aquí. Porque si vas hasta el Germón, hace unos días, en el canal de televisión pública de aquí, Can 11, el comentarista de temas militares, Roy Sharon, fue con su equipo y sus cámaras hasta el Monte Germón, donde por supuesto hay más de una base militar en cada uno de los lados. El Monte Germón, hace muchas semanas ya, tiene un alto de nieve impresionante. Y cuando eso ocurre, quienes están en el Germón cuidando de mi seguridad, porque no queremos que por el Germón nos invadan los sirios, ni el Hezbollah, ni el Líbano, ni Irán, son conocidos como el batallón de alpinistas. Ahora, los alpinistas no son alpinistas. No son gente de la familia de Heidi que nacieron asando provolone en la nieve. No, los alpinistas son gente joven, muchachos jóvenes, empresarios, padres de familia, que viven normalmente en un moshav, un kibbutz, o en Haifa, o en Tel Aviv, o en Jerusalén. Pero cuando llega la hora en que el Monte Germón se viste de nieve en el invierno, ellos son los que saben qué hacer por mantener nuestra seguridad, porque su entrenamiento militar apunta todo él a ese tipo de paisaje que en este país no lo hay en ningún otro lugar. Y entonces son específicamente ellos que se pasan toda la temporada de la nieve allí, todos los años, hasta que el paisaje se vuelve otra vez marrón y verde
y entonces retornan a sus hogares, a sus esposas, a sus vidas, a sus hijos. Roy Sharon los acompaña en el entrenamiento y hay mucho de humor y de suspicacia en ese acompañar, porque, caramba, son un montón de hombres jóvenes y tú los ves salir con esquíes y su entrenamiento, parte importante de su entrenamiento es esquiar. Así es como te vas a manejar en la nieve. Y tienen que esquiar mucho por su entrenamiento. Porque el peligro es constante. Porque no hay día en que, aprovechando la niebla densa y las nevadas, pobladores de las aldeas sirias que están apenas ahí, del otro lado y a la vista, no intenten cruzar el cerco de frontera con Israel y meterse a causar cosas horribles, como los malditos lograron hacer en el sur los terroristas de Hamas el 7 de octubre en Simchat Torah. Y yo presté mucha atención a la nota que hizo Roy Sharon con ellos, donde ellos cuentan tantas cosas que nos son por completo desconocidas. Las formas de lucha, las formas de entrenamiento, las formas de disuasión, las herramientas con que cuentan para hacerlo. Pero me quedé especialmente impactado. Primero que nada con la identidad. Porque cuando tú tienes un ejército mayormente de voluntarios, entonces, caramba, hay ya una identidad colectiva entre todos quienes están. Nosotros defendemos nuestro país, defendemos a nuestra patria, defendemos a nuestros niños, a nuestros ancianos. Pero cuando tú eres integrante del único batallón capaz de pelear o de mantener bajo control ese lugar que es único en todo el país, y tú haces eso por largas temporadas cada año con la misma gente, obviamente ahí hay una identidad colectiva impresionante que da sentido. Nosotros defendemos todo este pedazo de frontera. Ustedes que están acá están seguros porque nosotros los defendemos, nosotros, y tienen nombres y apellidos. Pero de ahí me llevaron a algo un poco más adelante. Hay tormentas impresionantes a esas alturas, a más de 2 kilómetros de alto respecto del nivel del mar. Si acá donde estoy yo, que estoy frente al mar, bastante alto, mucho menos que eso, estoy frente al mar y a veces en invierno los vientos pueden llegar a cerca de 200 kilómetros por hora. No me pasó aún vivirlo, pero así me han contado. Ahí hay vientos muchísimo más fuertes que eso. Y cuando eso pasa, el enemigo, que son los pobladores de esas aldeas que están ahí al lado, que en realidad son militares terroristas de Hezbollah y de las brigadas revolucionarias de Irán y cosas así, que se han aclimatado ahí para ser un escollo constante, un pincho constante contra nosotros. Ahí es cuando quieren aprovechar. Y no podemos permitírselo. Y ante el atónito Roy Sharon, de pronto se despliega la dimensión más humana de todo el combate. Miren, además de todas las computadoras y de las superarmas y de, por supuesto, los trajes que son eléctricos, como este, pero los de ellos son mucho más sofisticados, para mantenernos calientes y todo lo demás, la verdad es que cuando hay una tormenta, no hay más remedio que patrullar igual. Y no se ve nada. Y hay que estar muy atentos.
Y el viento te puede volar a ti, como puede volar un auto a veces. De modo que el equipamiento que tiene cada uno de estos soldados cuando salen a patrullar y salen en grupos a patrullar, incluye una cuerda con la que atarse al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y así se atan en cadena los unos a los otros. Y cuando están todos atados los unos a los otros, ninguno se puede perder. Ninguno está solo y va a tener que enfrentar algo solo. Y a ninguno se lo va a llevar volando el viento. Porque están atados por algo que tienen en común y que los convierte en un cuerpo consistente. Nosotros somos la división de alpinistas. Nosotros sabemos cómo se hace. Eso le aporta un valor agregado a nuestras vidas, porque nosotros, como unidad, aportamos un valor agregado a las vidas de todos los demás. Y eso lo dice el alpinista que está solo hablando con el periodista. Y eso mismo lo dicen todos a la vez. Y eso es muy fácil. No tienen ningún problema de identidad. Ninguno de ellos va a tener que ir a un psiquiatra porque no sabe quién es. Ni se va a preguntar si se siente más identificado con el pelo pintado de verde o de azul o de rosa. Porque todo eso no tiene importancia alguna cuando tienes una identidad consistente de verdad. Vamos a caminar un poquito más adelante. Cuando caminemos más adelante, nos vamos a encontrar con nuestra parashá. Shalom Javerim. Nos vamos a encontrar con la parashá de esta semana, que viene y nos habla de todo el pueblo reunido, de repente. Estamos en la parashá Vayakhel, y quiero compartir con ustedes un par de giros del lenguaje que hay en nuestra parashá, que nos van a decir muchísimo acerca de todo lo que acabamos de conversar y de tantas cosas más. Vamos a aprovechar que mi pecho todavía está misericordioso y espero que, aunque hablo muy bajo, el micrófono esté grabando bien. Prestad atención, estamos en Shemot, Éxodo 35:1, y Moshe reunirá a toda la congregación testimonial del pueblo de Israel, que es todo el pueblo de Israel, primera identidad colectiva que nos reúne a todos. Y entonces, les dice, empezaremos por el principio. Estas son las cuestiones que ordenó Hashem para hacerlas. Y habla fundamentalmente, empieza por hablar para todos del Shabbat. Empieza por hablar de lo que es completamente contraintuitivo y sobrenatural a ojos del hombre. El Shabbat, como principio moral, es maravilloso y es el primer gran regalo del judaísmo al mundo. Un día de descanso. Pero el modo en que la Torá lo instruye es completamente contraintuitivo. La Torá no dice que descanses. La Torá te dice qué tienes prohibido hacer en Shabbat. Si tú quieres formar formar parte de ese pacto, si tú eres parte de la comunidad testimonial de Israel, yo te voy a decir qué pasa con tu Shabbat. Verso 2. Voy a traducir directamente mientras leo en hebreo para hacerlo más fácil. 6 días
se hará la industria, melajá, lo que es industria. Y en el día séptimo va a ser para ustedes kodesh, sacralidad, sagrado. No es que el día va a ser kodesh, sino que en el día va a haber para ustedes sacralidad de Shabbat Shabbaton la Adonai, de Shabbat, que es interrupción, huelga. Shabbat Shabbaton es doblemente esa huelga, o huelga dentro de la huelga, para Hashem. Y ahora, fíjense en el verso siguiente. ¿Cuál es el ejemplo fundamental, el eje central de la industria que no vas a hacer en Shabbat? El verbo que usa la Torah para hablar acá del fuego es leva'er. Leva'er no es encender, no es manipular, no es apagar. Es de alguna manera todo lo que tiene que ver con el fuego. Leva'er incluye encender el fuego, trasladar el fuego, mover el fuego, hacerlo más grande, hacerlo más chico. No van a leva'er fuego en todos los lugares en que os asentáis en el día de Shabbat. Y de ahí se tiene que desprender todo lo demás. Fuego. Y fuego, fuego es muchas cosas. El fuego de la Torá es un fuego bastante amplio, por ejemplo. Esto me dice que yo no puedo encender un cigarrillo en el Shabbat. Pero yo tampoco puedo aspirar de un cigarrillo ya encendido, porque eso va a hacer que se pongan más rojas las ascuas de eso que está encendido. Por esa misma razón, no puedo encender el calefón que calienta eléctricamente agua en mi casa, porque hay una resistencia en ese calefón que en algún punto se pondrá al rojo vivo, como sucede en mi grill, como sucede en mi freidora de aire, como sucede en la plata de Shabbat, esa superficie metálica sobre la cual depositamos cosas para que se calienten en Shabbat, y que también está calentada por una resistencia muy, muy fuerte debajo, que, claro, yo no lo voy a abrir cuando esto esté encendido, pero y se pregunta, ¿y eso puede ponerse al rojo vivo? ¿Es razonable que se ponga al rojo vivo? Y entonces, si yo en pleno Shabbat enchufo esa plata o enciendo el calefón, pues estoy profanando de modo directo, aunque no vea fuego, estoy profanando de modo directo la principal mitzvá de la Torah que tiene que ver con Shabbat. Y no porque sí, Moshe trae esta mitzvá, pum, esto es lo que ordenó Hashem aquí. Porque empezamos por lo sobrenatural, por lo contraintuitivo, para que entiendas que acá todo viene de lógica divina, de razón divina, y no de razón humana. Pero no nos vamos a detener más allí, porque sigue Moshe instruyendo a toda la comunidad, et kol adat bnei Israel, toda la comunidad testimonial de los hijos de Israel, que son uno, y les habla en plural, tomad de vosotros, etcétera, etcétera. Y les dice todo lo que tienen que tomar de vuelta. Ustedes son uno, porque yo os hablo como uno, pero a la hora de la responsabilidad dentro de ese uno, la responsabilidad incluye a cada uno de los individuos por sí mismo y por separado. Y entonces viene todos los materiales que todos, cada uno individualmente, es responsable de que se consigan. Y a la postre, el conjunto es responsable de que estén. Para realmente, por fin, erigir el Mishkan, erigir el templo que nos va a acompañar por el desierto y que va a ser la base sobre la cual luego, un día,
se va a erigir el templo de Jerusalén también. Y vinieron entonces todos los hombres y trajeron todo lo que había que traer. Y acá ya viene directamente al sum de la especificidad, porque vinieron Behol y Yasher, y cada hombre que, y cada quien que eleva, cada uno que eleva una trumá, una donación, y ahí los valores son absolutamente individuales. La mitzvá, la necesidad, lo que hay que cumplir, pesa sobre el colectivo, sobre la sociedad toda. Y, sin embargo, el deber, la responsabilidad, es de cada uno de los individuos. Y sigue, y sigue, y sigue. Y entonces, cuando ya hay todo eso, cuando ya hay primero un colectivo que sabe que le están hablando a él, a todos como uno, y cuando hay un colectivo que asume, que se asume como tal, y cada uno toma su responsabilidad, y sabemos que estamos atados por cuerdas, como si fuera, somos inseparables, y cada uno de nosotros, de todos modos, tiene que cumplir su misión, porque si en medio de todo esto, de la cadena que somos, uno decide tirarse a descansar, esto no va a funcionar, nos va a tirar a todos de uno u otro modo. Cuando ya tenemos un colectivo sólido, cuando sabemos, ok, somos tú, 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 tú y yo. ¿Quiénes somos? Somos los que queremos Geulá. Somos los que queremos ser socios de Hashem en el mundo nuevo que adviene y que está prometido por los profetas desde el principio de los tiempos. Bueno, si ya sabemos eso, ahora es solo repartirnos funciones y responsabilidades. Y si no llegamos a asumir cada quien responsabilidad dentro de ese sueño colectivo, no se trata ni de ponerse sombreros, ni de comprar símbolos, ni de pintarse el pelo, ni de piercings o tatúes, o todo símbolo bueno o malo, sagrado o profano, arcoíris o no arcoíris, todas esas pendejadas no tienen nada que ver con nada. La cuestión es que hay en la sustancia, de qué modo yo asumo mi parte de responsabilidad para con el colectivo cuyo sueño y cuyo objetivo comparto. Yo quiero que mis hijos, que mis nietos sean libres en esta tierra. Entonces yo formo parte del colectivo de gente que asume algún tipo de responsabilidad, más grande, más chica, más peligrosa, menos peligrosa, que requiere más habilidad o menos habilidad de supervivencia, pero que asumo alguna responsabilidad porque mis hijos, mis nietos, puedan vivir libres y espiritual e intelectualmente ricos y sanos en esta tierra. Una vez que tenemos eso, podemos empezar a distinguir y a priorizar. No todos hacemos lo mismo. Cuando llegamos, estamos en el capítulo todavía 35 de Shemot, Éxodo, verso 30. Y le dice Moshe a los hijos de Israel, a todos, y ahora ya en plural, porque una vez que las identidades están saneadas, que ya sabemos la identidad colectiva y no hace agua, y eso es primero y fundamental, como cada célula de pocas personas, cada familia, cada pueblo, nación, hasta la humanidad. Si yo logro saber de verdad que, como vamos a ver enseguida con la sabiduría del corazón, si yo logro saber que la humanidad es una, entonces yo tengo una responsabilidad individual por ese uno que es la humanidad, y estoy más cerca que nunca antes de la conciencia verdadera del uno, que es muchísimo más grande que de la humanidad. Pero la de la humanidad es parte del camino para que yo llegue a la conciencia del uno de verdad.
Y entonces dice Moshe, ved, ahora cada uno de ustedes vea, ahora que hay una identidad, ahora que hay un sentido, ved que Hashem llamó por su nombre a Bezalel ben Uri. Ahora distinguimos a uno. Hay uno de vosotros que Hashem lo llenó de espíritu de Elohim, de sabiduría, de comprensión, de conocimiento y de habilidad para toda industria, para toda labor y para tantas cosas. Y sigue Moshe describiéndolo. Y también al segundo que viene con él, que es Oholiab ben Ahisamach, y que Hashem lo llenó de Jochmat Lev. Jochmat Lev. Sabiduría de corazón. Y de vuelta, sabiduría de corazón. Y Jochmat Lev. Hashem solo puede llenar a alguien de sabiduría del corazón. Disculpen, cuán poco youtuber es esto. La sabiduría del corazón, que es la sabiduría más profunda de todas. Solo puede llenar a alguien de sabiduría del corazón cuando ese alguien está contenido en un colectivo que lo rodea y lo sostiene. Y entonces él sobresale en ese colectivo por virtud del colectivo, no por virtud suya propia. Y entonces, ¡ay! Y entonces Moshe llama a Bezalel y a Oholiab y a todos los que lo van a ayudar en círculos concéntricos para que ellos tomen lo que todos los demás, como colectivo, pero cada uno asumiendo su responsabilidad individual, siendo quien debe ser, ellos toman todo eso, todos los materiales, para hacer por fin lo que llevamos mucho rato acá explicando cómo ha de ser hecho. Ahora es el momento en que de verdad las cosas se hacen. Y ahora, fíjate, viene el último movimiento. Primero, Moshe habló en singular a toda la comunidad testimonial de Israel. Hay una identidad que os reúne a todos vosotros, una convicción, un propósito, una fidelidad, una fe, que os reúne a todos. Templo de Pasos, querido. Algo en lo que sois uno. Y entonces Moshe, a ese colectivo de todos, les habla en plural, porque les habla a todos y cada quien a los ojos. Y cuando todo y cada uno de ese colectivo que es uno, se asume uno en sí mismo en términos de libertad, deber y responsabilidad, entonces ha lugar a que sobresalgan de entre ellos quienes van a conducir el camino. Y entonces viene la última etapa con un desliz que es precioso. Estamos ahora en Shemot Éxodo, un poco más adelante, 36:8. Dice la Torá, hicieron todo sabio de corazón entre los hacedores de la industria, hicieron el Mishkan, el lugar de morada de Hashem, y lo hicieron así, así, así. Y repite las medidas con que lo hicieron. Y entonces, solo dos versos después, en el verso 10, dice, Vayjaber
y conectó. Y conectó algo con algo, pero lo dice en singular, no dice ya en plural como dijo recién. Y a partir de acá, el verso siguiente empieza con vayas e hizo, también en singular, y explica lo que hizo. Y el verso 13 de vuelta, vayas e hizo o y hará, y también el verso siguiente, y el verso 16, vayjaber, y conectó él, uno. Y siguen muchos versos donde se explica lo que se hizo. Y ahora es en singular. Ahora, lo están haciendo Bezalel, Oholiab, los otros hombres preparados por ellos. Y todos lo están haciendo sobre la base de todos los materiales que fueron provistos. Y yo presumo que los materiales de acá y de acá también, provistos por toda la comunidad testimonial de Israel, que es uno. Y de aquí en adelante, por mucho rato, por muchos versos, va a completarse el capítulo 36 de Shmot Éxodo y va a empezar el 37 y nos vamos a encontrar todavía. E hizo Bezalel, vayas, vayas, a partir de ahora que ya hicimos todo ese proceso, que tenemos una Torah, tenemos una ley, tenemos un manual de instrucciones que nos dice que queda dónde, que tenemos el ejemplo y tenemos los valores que nos hacen uno, los valores identitarios que nos hacen uno. Y los valores identitarios que nos hacen uno empiezan por incluir los valores básicos que me constituyen humano, ser vivo. Cuando una ideología perversa viene y me destruye los valores que me vuelven humano, cuando buena parte de la humanidad pierde por completo el instinto de procreación, que no solo es la primer mitzvah de la Torah, no hay nada más natural que eso. No solo los humanos, todas las especies de seres vivos buscan procrear y perpetuarse. Cuando hay una parte de la humanidad que es suicida, que la procreación, que la perpetuación de la especie ha dejado de tener importancia para ellos, que estar orgullosos de eso y salir a cantar el orgullo degenerado como pilar de tu propia vida en la que te vas a extinguir sin dejar nada. Cuando pasa eso, no puedes, no tienes de dónde agarrarte ni con qué agarrarte para ser parte de un colectivo sólido que pueda ser tratado como uno. No hay. Hay solo instintos que se han corrompido y que se han puesto arriba de todo, arriba de cualquier convicción que tenga sentido. Cuando tengo una Torah, cuando tengo una certeza de bien, cuando tengo amor, amor del de verdad, por todos los unos como yo que constituimos un uno, y que esto hoy día, acá en Israel, en los últimos 5 meses, está por supuesto despertando más y más, y en muchos sentidos a la vez, tanto en la unidad entre los judíos que vivimos aquí, como en la unidad entre los judíos que vivimos aquí y judíos que viven en las diásporas, como en la unidad entre los judíos que vivimos aquí y otros que viven aquí, árabes israelíes que viven en paz conmigo y entre los que tengo muy buenos amigos, y drusos, y cherquesios, y cristianos, y bahá'ís,
y que de pronto todos hablamos hebreo y vivimos en las mismas tierras y compartimos los mismos problemas, porque cuando los satánicos terroristas malditos de Hamás o de Hezbollah disparan, nos matan a todos por igual, o intentan matarnos a todos por igual, incluido beduinos, y a mi amigo Kamal, y a mi amigo Muhammad Aboisa. Ellos están tan al alcance de los terroristas y de las bombas como yo. Nos estamos constituyendo en una unidad que no le pueden ni las balas. Pero eso tiene que ir mucho más allá, porque acuérdense, la humanidad es uno. Cuando yo tengo esa unidad sólida, que si viene una tormenta, no nos va a desparramar por los aires y dejar a cada uno escrachado contra otra cosa, porque estamos todos atados entre nosotros, porque somos uno. Cuando pasa eso, entonces también puede surgir un liderazgo que va a ser del Jajam Lev, Dios mediante, del sabio de corazón, de quien cultiva la sabiduría de corazón. Y ese liderazgo va a ser bueno para todos los demás. Y entonces va a resaltar el sabio de corazón, o los sabios del corazón, conduciendo a esa unidad de los demás. Pero eso es solo un paso hacia el hecho de que lo múltiple, otra vez, como acabamos de ver, adquiere conciencia de unidad. Es la unidad de toda la comunidad testimonial de los hijos de Israel la que está haciendo en singular lo que hace Bezalel cuando construye el templo. Y cuando tenemos todo eso claro, no importa la nieve, no importan los booms que se sienten a veces, no importan todas las amenazas de afuera, no importa de verdad nada, porque importa el amor, importa la verdad, y importa hasta que el corazón explota en una sonrisa inmensa frente a todo el absurdo. Importa estar percibiendo que con todo lo horrible que está pasando, y no solo acá, en todo el mundo, para llegar acá en la Torá, tuvimos que pasar por cosas espantosas también. A la medida de ahí, a la medida de acá. Y el objeto va a ser que, no por el lado de que alguien nos prive de nuestras libertades, como están tratando de hacer por todas partes, no por el lado de que alguien nos prive de nuestro pensamiento sano. Y se acuerdan, lo hablamos en Sabiel o en Sanar el Alma, creo que en Sanar el Alma, la frase mente sana en cuerpo sano, mens sana in corpore sano, que así nos la venden en Occidente hoy día, no es para lo que la usan hoy día los perversos que nos tratan de hacer creer que nuestra salud está en manos de ellos. No es cuida tu cuerpo para poder tener una mente sana. No. Juvenal, cuando escribió esto en sus sátiras, y como lo cito textualmente en Sanar el Alma, escribe: hay que rezar todos los días por tener una mente sana en un cuerpo sano. Lo más importante que hay que hacer para tener mente sana en cuerpo sano es rezar. Porque cuando yo rezo, cuando yo elevo mi plegaria, la elevo hacia el uno, ese uno hacia el que me acojo y en el que me encuentro con todas las otras partes de ese puzzle, en identidad perfecta, en identidad que es masa crítica suficiente para hacer entonces
cada quien lo que le toca hacer dentro de ese uno. ¡Ay, el sueño del templo de pasos! ¿Quiénes separan ustedes? A ver, tenemos que hacerlo, amigos míos. Tenemos que hacerlo. Que de eso se trata todo, porque entonces empieza a ocurrir esa magia preciosa que la vemos por doquier. Esa magia preciosa en la cual de pronto las imágenes líderes se vuelven mucho menos importantes a la vista, porque la colectividad entera a la hora de hacer es uno. Y eso, acaso, es la mejor explicación que di nunca del sentido de la palabra Shalom. Bayakhel. Tenemos que juntarnos todos para descubrirnos uno, para volver a asumir la responsabilidad de cada quien para descubrirnos uno otra vez con el uno. Y esa es la llave de toda la redención, la llave de toda la Geulá. Gracias a Shem por haberme dejado hablar hasta aquí. Yo estoy aprovechando estos días en que el pecho me deja hablar poco y la espalda me permite poco estar sentado en el mismo sitio haciendo la misma cosa, pero de elevar plegaria y de pensar, nada me priva. Y entonces, con ayuda de Hashem, estoy planificando cosas nuevas en el rumbo que tenemos que seguir de pensamiento, de conocimiento, a medida que el mundo va caminando paso a paso a donde sabíamos desde el principio y nos toca intentar que sea, al menos en nuestra parte, lo más luminoso y lo menos doloroso posible. Así que solo me resta invitarles, como siempre. Los links relevantes están por todas partes, también abajo de este video, sin duda. Los libros que llevo unos años escribiendo para ustedes son muchísimo más importantes que los videos. En los libros el conocimiento está ordenado. No son inspiración súbita después de mucha reflexión, sino que son mucha reflexión, inspiración súbita o espontánea, y después muchísimo, muchísimo trabajo para que sea lo mejor que está en mis manos darte. Y de paso, los libros, el link para Tzedaká, el link para la membresía simbólica hoy día del Templo de Pasos, pero si llegamos a ser suficientes, va a dejar de ser simbólica. Todo eso a la postre es también estar trayendo cada quien de lo que tiene para que tengamos con qué construir el templo. No podría ser más claro. Y aunque, sin aunque, Yo no soy especial, sino en la responsabilidad que asumo y en la obra que pongo a tu disposición. Si algo puede hacerme especial, es eso y depende de ti. Pero voy a seguir intentando cada día hacer lo que siento que Hashem me puso en este mundo para que haga y Hashem me da las herramientas para hacer. Y este no es un discurso youtuber. Este video, como la mayoría de los míos, se siente muy incómodo en YouTube. Pero entonces, gracias por estar aquí igual. Estamos en un templo, no en una red, no en un sitio de videos, no en el mejor negocio de Google. Estamos en un templo, en cada lugar que nos han puesto, redes sociales, lo que sea, en cada lugar que nos han puesto y que tratan de llevarlo mayormente hacia cosas que se ven mucho más mal que bien, nosotros nos robamos una parcelita, nos asentamos por ahí para tener acceso a las herramientas y tratamos de no contagiarnos. Te dejo eso también porque es muy importante. Los links de acá abajo y sigamos pensando juntos. Quiero tus comentarios y si los videos que hacemos, he visto en los comentarios en los últimos días más de uno diciendo que
que le hacen bien los videos que hacemos y que no entiende por qué no los ve más gente. Por favor, si eres de esos, compártelo en tus redes, compártelo por todos lados y entonces muchos más los van a disfrutar. Sigamos adelante, amigos. Si estás hasta aquí conmigo, debe ser que somos uno. Formamos parte de un colectivo que tiene un pacto con Hashem, que tiene un pacto con la Torá, que tiene un modo de llevarlo adelante. Y ahora es el momento en que todos, cada uno, asume responsabilidad individual por el todo. Así hacemos lo que hacemos. Gracias por acompañarme. Vayaquel 5784. Que lo que acabo de decir como teoría y como expresión de deseo que ocurra, resulte ser profético. Contigo. Mi verja, Shalom, shalom.